Increíble Qué cosa. que tú y Diego, a pesar de los años de la fama y de ser mediáticos, no le tienen miedo a nadie y dicen lo que les da la gana. ¿Cuál es el secreto? Andrés también es así. Yo, en cambio, yo yo, yo en cambio sí me aguanto. Es como ¿Qué? que tengo un miedo, te lo juro. ¿En serio? Este man dispara locuras, pero de, de índole personal, íntimo de, de él y otras personas. De acuerdo. Pero es un antropólogo del sentimiento humano. Exacto. <laughs> claro. Claro. Nosotros, tú sí le das a gente una, también. Y al él, sistema. Pero al sistema. Tan, Pero claro. es filosófico. Es desde, el, desde, uh -huh. desde que la, desde que la civiliz civilización, el país, que todo mejore. Él quiere que todo mejore. De acuerdo. Y por eso se cabrea. Ajá. La com, es una convicción del, de que tiene que ver con, con, con la verdad. Que yo creo que tú sientes, por ejemplo, ¿Y que. tú que puedes incidir ah, en la opinión pública también. O sea, tratando de que solamente a mí mi dato es como que se diga la verdad. Que. ¿Tú te sientes identificada con eso? Eso es que creo que es lo, lo, lo más pesado de Yo todo, pues. Me siento completamente identificada porque siento que necesito dejar el mundo mejor de lo que está. Uh -huh. Ya, y cuando veo algo que es evidente que está mal, eh, tengo un ímpetu interno que me obliga a pelearla hasta el final. Sí creo que soy temeraria. No sé si eso sea valentía necesariamente. Creo que no claro. tengo la medición correcta. <laughs> De, de cuáles son las consecuencias. También puede ser porque eres quiteña Las quiteña, las mujeres quiteñas son arrechísimas. La esposa de, de Yalal. ¿En serio? Qué sí, tireza, sí, qué bien guerrillas. parada y gruesa. Está Soy brava, pero pero fíjate no, yo realmente la gente que no me conoce hasta el final, más bien me diría que porque yo también sí soy súper dulce, ojo, y yo creo en una vida tranquila y creo en el poder de la conversación y en los consensos y todo. Por eso cuando ya agoté todas las formas y recursos y realmente no he logrado cambiar lo que se debe cambiar, ahí es que ya soy bravísima. Y de dónde sacas, lo, perdón, los huevos <risa> <risa> o no, los ovarios, perdón, claro. los ovarios, los o sea, ovarios para esa huevada. Yo sí creo. Viene de que no te importa qué piense la gente de ti o, 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 o qué, porque uh -huh. ha... Yo sabes que creo que de porque he pensado sobre este tema, por si acaso, porque obviamente como sí si, el eh, decir las cosas así de manera frontal o hacer peleas ya contra instituciones, contra autoridades, contra el mismo sistema en su momento, sí me ha dejado reflexiones de por qué hice esto. A lo mejor debí escuchar al resto de las personas y mantenerme más callada. Y luego me doy cuenta que es imposible porque por la educación que yo tuve. O sea, esto sí para mí es me determinó mi familia tal cual, en especial mi abuelo. Y entonces yo tengo un abuelo que me decía que yo podía hacer todo y que estaba llamada a destacar, o sea, más o menos como que no puede ser mediocre, o sea, en lo que sea que estés haciendo y que te guste y que te encanta, pero que seas la mejor, claro. un nivel de exigencia durísimo, ya. Y yo creo que eso luego lo 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 es la traduce todo. Es ADN, pues es como este es, man es igual, es ADN, es crianza, Ahí, de, de crecer sin miedo y decir lo que piensas. O sea, yo creo que es como que te. te, te ¿Cómo se llama? Te, te graban adentro tuyo una sí. forma de ver las cosas que impide que. Impide. No sé, es una mezcla de muchas cosas, la verdad. Uh -huh. Pero sobre todo, tal vez es como el no bloquear. no, O sea, para mí, yo siempre podía decir realmente lo que pensaba. Y en el, tu casa. En mi, siempre. O sea, con mis hermanos. Tengo dos hermanos hombres mayores y ellos hablaban de fútbol, hablaban de cosas en teoría estereotipadamente de hombres. Uh -huh. Y yo más bien, eh, estas eran las conversaciones con las que más cómoda me sentía. Entonces creo que también fue eso y jamás eh, se me dijo como que este es tu rol para hacer. Y yo creo eso, que tuve un abuelo muy feminista en el sentido en el que no importa que seas mujer o hombre, lo que importa es lo que piensas, cómo lo vas a decir y lo que puedas hacer como para cumplir tus objetivos. O sea, sí tenía como una misión así muy, muy dura y específica. Uh -huh. Es interesante eso. ¿Y, y tú, tú estudiaste en la San Francisco? Sí, en la San Francisco. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié periodismo allí. Yo yeah. me gané una beca, que es la beca de comunicación, la Marshall McLuhan. Uh -huh. ¿La Marshall McLuhan? ¿Eso sí. es en dónde te da beca? La San Francisco Beca, eh, cada año en diferentes facultades hay, una, hay un nombre de una beca. La de comunicación se llama así. Y dependiendo, Oye, hay dos, cada, tres o cuatro. Una. No, a veces hay más. Y en a, carreras grandes pueden haber hasta cinco así. Uh -huh. En mi año creo que hubo unas cuatro. ¿Y qué estudiaste? Y yo saqué esa. el periodismo. Ah, vale. Periodismo. Pero, ¿Sabes qué? Yo. Debería conseguirme los libros más suaves y más básicos de McLuhan y leer de. Porque yo sí era fanático del man. es, es McLuhan, perdón? McLuhan. Es un filósofo de los 60. Es un filósofo de los 60. el padre es, de la comunicación. El padre como de la comunicación oh, wow. moderna. Interesante pero, es interesante leer un libro reto del man. El man tenía una frase que era como la icónica del man que dice: El medio es el mensaje. Claro. El medio es el mensaje. Claro, el Instagram te pasa un mensaje. Uh -huh. Pero el mensaje de eso es huevada. El mensajero quieres decir es huevado. No, el, 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 el medio. El, el canal. El, mensa el, el, el canal es lo importante. O sea, lo importante es que es el Instagram que te lo está diciendo. Ajá. Claro. Y eso tiene ya un significado dentro de sí mismo. No es lo mismo que yo te lo diga que lo leas en el teléfono. Claro. El medio es el mensaje. Es, tiene su peso, claro. ¿sí o no? E incluso creo que, creo que es un adelantado a su época porque hoy con redes sociales creo que se entiende hasta mejor. Hasta mejor. Era un monstruo ese hombre. Sí, sí. Y era un, era un analista de, de la comunicación de... Por ejemplo, tenía unas cosas que decía el man que los restaurantes, tú sabes por qué bajan las luces, los restaurantes más caros bajan un poco las luces. Es para afinar los otros sentidos, pues. Para que ah. la comida te sepa, te estés concentrado, digamos, en ese camino de la comunicación. Y manejaba, ah, ¿no? claro, cuando. Hago, cuando hay reuniones, yo siempre bajo las luces. Preguntarle lo tienes a Nico. por sentido común, pero tienes que hacer no lo, bajo por eso. Yo lo, yo lo Yo bajo las luces, yo digo, hay que bajar las luces y subir el volumen. ¿Por qué? Porque la oscuridad desinhibe y el volumen alto te hace hablar más alto y creas una euforia colectiva. Claro. No, no es el mismo sentido. Que... Sí. No, no, pero es lo mismo, es sí. una manipulación de la comunicación. Son de, formas de, la interacción de comunicación, humana. claro. Sí, cómo, está... ¿Cómo alteras los entornos? Esta de o sea, la, la McLuhan sí. la de haber puesto el, 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 el McLuhan, ¿cómo se llama? El antiguo, el antiguo rector, pues, el ha de haber sido... Que, yo de, de la San Francisco, eh, a quien agradezco muchísimo y con quien siempre conté, fue con Eric Samson, Ya. Yeah. Que es un francés que además el, de Reporteros sin Fronteras y todo. Entonces yo uh -huh. sí tuve como un periodismo así muy europeo, bien ético, de no participes en nada, di, trata de buscar la verdad, pero no existe la verdad. Entonces trata de enmarcar las noticias dentro de darle protagonismo a quienes deberían tener protagonismo. Claro, como yeah. que, es como un periodismo que, que niega la posibilidad también de la imparcialidad, ¿sí, Mora? Es un periodismo sí. que siempre dice, toma un lado. Es mentira que, 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 no existan, que, que no existan los lados y que puede ser imparcial. Es, es imposible, pues. Ser, ser objetivo claro. es imposible. Esto no. es así. A ver, pero volvamos a la pregunta sí. que yo les hacía a los dos, porque Ajá. esto sí, es claro. genuinamente, no porque estemos aquí, quiero saberlo. ¿De dónde. Se, o sea, bueno. El miedo. El miedo. De ese, de ¿Cómo me quito el miedo <laughs> y cómo haces. Por ejemplo, yo he visto que a veces tuite, 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 tu, ah, tuiteas y. Y tuiteas huevas, Pero, pero Andrés. Y, ¿Y cómo no te afecta? ¿A cualquier edad fuiste así? O, o en algún momento determinado. Es genética pura. Mis padres, cada yeah. uno de ellos fueron los que eh, fueron parte de la creación de las, de las escuelas de alumnos en las universidades cuando no existían en los 60 Ya yeah. yeah, wow, claro. Wow. claro, los cuerpos colegiados. Entonces, yeah. a mi viejo lo votaron incluso de la universidad, se graduó en otro lado. Mi mamá era una feminista violenta desde chiquita y toda la vida. Wow, wow. Pero salvaje. Entonces claro. en mi casa a mí siempre se me inculcó eso. Entonces, crecer en Guayaquil siempre fue un dato complicado, políticamente hablando, porque estaba rodeado de, de lo que vivimos rodeados hoy en día, que es como este, este, este abismo, digamos, entre, entre las clases sociales que, del cual está conformada la ciudad, ¿no? Claro, más marcado quizá, ¿no? Las diferencias, las brechas. Las brechas entre todas las esas clases cosas, socioeconómicas sí. son, son más visibles en, en la costa, sí. es verdad. Eh, yo también creo que por ahí va en lo que le repites a desde lo que te repitieron desde niño un poco te marca para siempre. Entonces en mi caso fue el no tener miedo a nada. Ya tengo el, la respuesta. Es entonces. la sobre, yo creo que fue la sobreestimulación de no hay nada que tú no puedas hacer y yo me lo creo. Y ojo que hay un montón de cosas que no puedo hacer y que o que las hago mal. Pero ¿qué? igual las intento por si acaso. Me da <laughs> lo mismo. ¿Y si me equivoco me río? O sea yo sí soy muy así. Es como una postura que a la vez es, siempre va a ser burguesa, si ¿sí? me explico, porque na, no, 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 o sea, no, no se trata de ser eh, comunista necesariamente, pero sí, al menos yo sí crecí como en una, desde un ángulo antisistema, o sea, yo sentía que yo no debería ser parte del sistema y que la estructura en sí misma era viciada y perruña. Pero desde adentro destruida. del sistema puedes hacer más daño, ¿no? Claro, es que si eso, sí, eso con ya el aprendí, tiempo. Claro. Sí, no, por eso, por eso yo hago también este programa. Exacto, claro. claro. Es que tienes que por estar si adentro para que poder hacer... disparar, pues. Sí. O a soltar. Sí, claro, sí, si no, no puedes disparar y hacer un poco de relajo que al final del día viene a ser la, 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 la función. Así es. ¿Y ahora en qué estás metida, mi querida? Mira, yo, yo, yo siento que tengo muchas vidas diferentes. Uh -huh. <laughs> Entonces, mi primera vida, evidentemente, es el periodismo y yo. Todos los días extraño hacer periodismo. Todos los días. Todos los días extraño salir a la calle, entrevistar a alguien y, y poder eh, hacer una nota que genere debate público. Con esta misma fuerza que estamos hablando con Andrés, o sea, ese llamado yo lo tengo. El problema, lógicamente, es que es muy complicado hacer periodismo eh, si no es tu propio medio, ya, de decir realmente lo que quieras decir y demás. Y tampoco paga muy bien. Claro y entonces ahí tienes, tienes estas cosas eh, y si tienes tantas ganas ¿Por qué no te has puesto a crear eh, es que sí se o sea sí necesitaría un equipo más una estructura, grande una y estructura estructura un presupuesto mucho más grande claro pero bueno eso por un lado pero de ahí también yo eh, como tengo a cargo Distrito Animal que es este refugio de animalitos eh, que hemos rescatado con Diego Espotorno de situación de caída y de maltrato la verdad es que también todos los días tengo que pensar en este ingreso fijo que requiero para sostener a 100 animales, porque no es una fundación. Yo no recibo dinero 100 de animales. Ningún, claro, Tienes 100 animales. 40 perros y 60 gatos. Wow. Y por si acaso la adopción es una, es una falacia. No, Realmente hay muy poca adopción en Ecuador. Entonces ya yo entiendo que son animalitos que los voy a tener conmigo y van a tener la mejor vida posible, pero de aquí 10 años fácilmente con los perros y con los gatos me quedan fácilmente 14 años más. Pregunto algo, ¿por qué son tan extremos uh -huh. ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, esto lo pregunto por, por, por lo, lo mejor que podría pasar por los animales, es que mejoren las campañas y no sean tan agresivas como adopta no compres es como que aguántate chucha. Totalmente porque ¿Por acuerdo qué contigo? no mejoran la, como que la culturización? No es que la gente sí puede comprar, si quiere comprar, es un error. Fíjate, yo siendo tan extremista dentro del activismo de, de los animales, yo he tenido también una evolución. Y al principio para mí también era como que casi que el, todos deberían ser veganos eh, y, y realmente uno entiende y dices no no es posible y este es un camino equivocado porque no se puede cambiar o obligar a toda una sociedad a comportarse de una manera entonces yo es como la ley que, que se pretende eh, ahorita debatir en la asamblea es lo mismo no se va a lograr no se va a lograr aprobar porque está muy adelantada a nuestra realidad y entonces, y esto por si acaso ya pasó años atrás, cuando hubo la ley loba, que por ejemplo una de las cosas que proponían era que se jubilen los animales después de cinco años, los animales de campo. Y entonces tú dices, pero ¿qué significa una jubilación de una vaquita o de un torito? Y realmente eso afectaría a esas comunidades. Claro, son desfasadas, son desfasadas para, para la realidad que vivimos, que totalmente desfasadas. Son ya. leyes hechas desde unas burbujas, ¿ya? Y, y, y es raro porque es gente que entiende y que tiene la sensibilidad para importarle los animales y demás, pero luego parece que perdiera la sensibilidad para ciertos grupos sociales. Y eso es un error. Entonces, dicho todo esto, yo, yo creo efectivamente que las personas si quieren comprar un animal y quieren de esta raza, y esta raza es carísima, pero es lo que tú quieres, adelante, contarle que lo quieras y lo protejas y demás. Y si hay otras personas que en cambio quieren adoptar... También lo pueden hacer, pero yo por eso mismo ya no hago campañas de adopta, no compres. O, o, ya. Ya fue. O sea, para bueno. mí es un poco como más si alguien me pregunta, eh, si alguien quiere incorporar un animal en su casa, yo le doy la información. Pero realmente no estoy buscando tanto eso. Y además, por una razón también. Los animales rescatados en situación de calle, hay muy buenos ejemplos de animalitos que se vuelven súper agradecidos contigo. Son buenísimos, son buenísimos. Son buenísimos. Pero luego también pasa que hay animalitos que tienen traumas. Y entonces es complicado darle a cualquier persona un animal que, que, ya viene, que me tiene me... cierta trauma. Claro, comportamiento. que tiene, claro. Y yo, ¿sabes qué? Sobre todo eso lo aprendí con mi propio perro, ¿no? O sea, mi perro que he rescatado, que es tuertito. Y él me mordió a mí por causa de la pirotecnia. Aquí yo tengo esta cicatriz porque él ¡Oh! me arrancó. No claro. te puedo creer que esa cicatriz es de, es de eso. Es de morir a mi perro. ¿Cuánto tiempo claro. tenía tu perrito contigo? Yo todavía lo tengo, el, a pesar de que todo el mundo me decía tienes que eutanasiarlo. Yo decía es que ustedes no entienden porque realmente él escuchó la pirotecnia. Yo lo estaba abrazando, es un error mío. Y él simplemente invocó lo que tenía. Y digamos la, que gritó. Claro, porque eso asustó, claro. Entonces, imagínate, ese perro tiene traumas es evidente que tiene traumas que el sonido le provoca esto y yo que estoy metida en el tema de bienestar animal, que en teoría sé muchísimo sobre el comportamiento de los animales, no tuve la conciencia de no abrazarlo. Y entonces eso mismo puede pasarle a alguien más, entonces también las fundaciones de rescates o los grupos que dan animales en adopción también deberían ser muy muy responsables en saber si ese animal ya fue eh, evaluado por un etólogo, es realmente muy sociable y ahí sí que vaya es a trabajar. Pero es complejo. Es complejo. Oye, tú, no, no, se puede hacer, no se puede regular en Guayaquil, o sea, también sería demasiado extremo decir que en Guayaquil, por ejemplo, no pueden haber cierto tipo de perros. Que cada vez que yo veo esos perros gigantes, lanudos, yo digo, eso debería ser ilegal. Sí. O sea, ¿por qué tienes un perro así en Guayaquil? Es tan. Es, es terrible. Es, es una tortura. O sea, solo de ver al lanudo sí. y tú le ves los ojos. Y realmente es una persona que vive en un estado de tortura sí. 24 horas al día. O sea, su vida es una tortura. Literal. A o sea, menos que sea de una familia que tenga el presupuesto para mantenerlo todo el día en aire acondicionado. Como yo, no tengo, no, el, presu no no tengo el presupuesto, pero, pero, pero el pasa presupuesto. prendido tres días el aire y solo ah. lo dejo descansar cada 12 horas. De hecho, me <laughs> compré eso, un aire nuevo necesitan. y en vez de ponerlo en mi cuarto, lo pero puse cuál? en la sala. Tienes un perrito peludo. Cuatro, wow. dos Hokis siberianos y dos American Bullies. Pero no son peludos tus perros, los pues. husky, ¿Cuáles sí. son peludos? Los huskies husky. Los huskies, pues. Claro. Y los, pero los tucos, los Lo tucos. Cambio, Los tucos son cero acalorados cero. porque son de, como pitbull, como bulldog Esos francés andan desnudos. Po. Claro. Esos tienen frío. Ya, les... pero tú sobre todo sabes entonces <laughs> la dedicación que requiere un, un perro así de grande y, y lanudo. El otro día hablamos eres. 15 minutos aquí en claro. el programa, él y yo solo de, de mis perros. <laughs> es que sí, da. Yo soy. Es tú durísimo. No tienes hijos, ¿no? ¿Ah? Tú tienes hijos, ¿no? Sí. Eh, sí, tienes sí, hijos. una hija de dos años, ocho meses. Ah, bueno. Yo no sí, tendría sí. perro, yo no tengo perro. ¿sí? Tú, ¿tú también tienes hijos, Andrés. Es durísimo. Yo sí, sí, yo sí tengo durísimo. hijos. Durísimo. Y yo soy. Sí pero perro de... no. Perro no, ni gato. No, no. Gatos no. tuvo. Pero yo, yo, te ve, yo te veo con cara de gato. O sea, no que no te. Sí, claro. <laughs> no entiendes. Sí, 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 sí. sí. No, yo sí, me llevaba bien con los ¿verdad? gatos. Pero yo realmente no soy. Tan muy muy no soy no, no soy muy pegado a, a, a los animales. Eh, o sea, a los, a, al animal humano nomás. Yo creo que tengo suficientes problemas con los humanos como para tener perros. <laughs> o sea. yo, yo también creo que, ¿sabes por qué? Creo que decidimos, y voy a incluirlo a Diego. Eh, como de irnos por esta línea de proteger también a los animales o, o promover mejores políticas para ellos porque resolver los problemas de los humanos son muchísimo más difíciles sí correcto necesitas muchísimo más dinero y hay más voces para ellos y cultura pues también no claro los animales finalmente con, con poco presupuesto se podría hacer muchísimo pero una de las cosas más fáciles de hacer es la esterilización masiva de las colonias felinas ferales que hay eh, y de col los perritos. colonia eh, hay colonias felinas con, hay col uh! Así cuando tú ves en algún parque... ¿De los parque gatos son... salvajes? En las claro. lomas de Urdesa hay una, 40, colo una gato, colonia de gatos 60, de locos. Gato. Pues. Y claro. hay gente que le va a dar comidita. Claro, y va se dar comida. Y les pone, hay platos más. de comida por las veredas. Y yo paso trotando y veo galletitas de, de gato claro. ahí tiran el ¿Qué piso? piensas de eso? O sea, la este, gente lo hace por, por, por buena eh, gente, por buena pero gente. termina siendo una cagada, ¿verdad? Sí, porque se reproducen mucho más y una colonia de 20 gatos va a terminar siendo de 150. Además, el SIDA felino es grave. Y la, en Guayaquil ¿Sí? hay muchos ah, cierto, SIDA, sí, 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 una sí. enfermedad viral. De hecho, aquí en esta calle hay uno que se llama alma animal. Claro, y no importa la cantidad de refugios que, que, que se creen o la cantidad de personas que sigamos impulsando esto, mientras no hayan como políticas públicas, incluso desde el gobierno central, ojo, que podría haber. Simplemente para esterilizar de forma masiva en todo Ecuador y ya, y con eso realmente, de aquí a unos 5 o 10 años, quizás hasta tendríamos un menos porcentaje de animales en las calles. Y esa campaña se podría extender a los humanos. Entonces, cuando le ponen al Sería perro, sale o sea, el otro le ponen también un dirección y de una vez lo dejan esterilizado y vamos bajando la población. <laughs> Esterilicemos al Ecuador. Ya tiene Me que encanta. estar esterilizada ¿Tú te esteriliza? la gente, ¿Tú te claro, te esterilizarías? Sí. yo no. ¿Tú? Yo no. Ya ves. Aparte que el otro día estaba pero leyendo porque yo tengo un conflicto no, psicológico. No servirían esas campañas, ya, porque aquí hay dos que no lo harían. Yo yo yo, pero yo sí, yo yo siempre he reconocido mi problema. Yo no sé por qué yo tengo ese problema, que alguien me pueda ayudar algún día, pero ¿Cuál? Yo no yo no yo tengo unido el, el erotismo a la reproducción. Entonces yo no, yo eso de, 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 de digamos ser estéril o sea, ya, voluntariamente. Tú no te sentirías ya. Yo no me sentiría bien. En capacidad. No, no. Wow. Sí, yo te, es un, es un, el otro día yo tengo estaba unos leyendo pan, sobre los la... panas que han sido recontra mujeriegos que tienen full peladas, que tienen hijos y los manes se hacen la jugada y, y están felices. No, y el otro día leía sobre la vasectomía, la vasectomía ¿Crees que pierde un poco de hombría? A ver, sinceramente ¿Crees que si hay un tema psicológico pero ahí yo, que sí, juega? Pero yo 100% sí, sí, Yo necesito sí. saber que los muchachos están nadando <laughs> Claro, si no están nadando No hay esa nota, no hay ese peligro siempre. Claro. El peligro es increíble Así como yeah Claro, porque claro. el semen es poder también Es que el sí, es poder Y poderoso. tiene que tener su carga de poder que es la vida Además, eso de ahí te crea un vínculo súper fuerte con, con la otra persona pues Claro porque ya depende del grado de intimidad, lo que te permitan hacer o no, y hasta dónde quieres llegar tú, es casi que la base de una relación. A eh, ver, pero Es, es espere, interesante espere. lo que eh, dicen, sí. porque además, claro, los hombres no tienen un reloj biológico versus las mujeres. Claro. Que obviamente sí lo tenemos, por ahí 40, 45 años. Yo, por ejemplo, ya tengo que realmente ponerme a pensar si quiero no tener hijos, ¿no? Claro. Eh, ¿Ustedes nunca tienen que pensar en eso? Nunca. No, nunca. No, nunca. No, 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 Siempre no, no. pueden reproducir. Yo, yo que, no quiero, por eso mismo yo no deberían quiero, esterilizarse. Sí, sí yo, sí. yo no te juro, te prometo que no quiero excusar ningún tipo de comportamiento humano. <laughs> Ninguno, sobre todo masculino, digámoslo así. Pero realmente recién el otro día yo sí me puse a pensar. Uh -huh. Esa capacidad de reproducción del hombre es una claro. cosa muy violenta lo. y peligrosa sí o sea claro. lo, un, o sea yo un hombre verdaderamente tú podrías hacer hijos todos los días todos todo el los día? días el dueño de Telegram es verdad ah sabes lo del dueño de Telegram la sustancia claro claro está ahí pues, ni todo. siquiera tienen un ciclo de nada las mujeres por lo menos o sea hay un, un óvulo ciclo, que sale no cada mes no o sea ustedes no el ciclo, tienen ciclo. El ciclo de, el, el pseudo... ni diario ni el, nada el, el pseudo ciclo del hombre es de es de es de cuatro días supuestamente ¿si me explico Ok. o sea claro la próstata produce un un nuevo una nueva camada ya. cada cuatro días está está están están creciendo los muchachos el dueño de Telegram tiene 100 hijos cien 100 hijos 100 hijos es que sí, ahora oye. una pregunta cuando te esterilizan ya no votas semen sí sí votas pero está muerto entonces, sí. si, o... entonces a nivel psicológico no te afecta claro pues. por eso preguntaba claro. pero yo no, sé. no porque ni que tuvieras es saber, los espermatozoides no, tal cual es el, saber, no. es el saber es el saber ahora les voy a contar algo que pero si te engañan ya, y te engañan un día, no sé. Te, te... O sea, ya, o y, sea, y, si y yo no te... lo sé, no hay problema. Esto, esto, <laughs> es totalmente psicológico, tienes toda la razón. Te claro. voy a contar una cosa. Y parece que esto es un hecho histórico cierto, porque ya se lo he preguntado a más de una persona. Huayna tuvo 800 hijos. No, pero 800. constatado. Lo que sí. pasa es que si es analizamos su capacidad yo... reproductiva, es posible. ¿as? Claro. Además, no posible? era un rey, pues no como esos reyes per, perruños europeos. Ajá. No, pues, es un dios. Claro, claro. Claro, o sea, por último, los europeos eran como muchas... unos descendientes de dioses. No, este es claro. dios de verdad, pues. Claro. Claro, es otro. ¿Y tienes hijos humanos? Ten no tengo hijos. No, no tengo. No. Hijos. ¿Te gustaría tener? Eh, ya no. Ya no. A ver, o sea, yo, digamos que, no sé, cuando tenía 20 años y uno piensa que puede idear su vida tal cual. Decía, yo a los 28 me debería casar. Hoy me preguntas si digo 28, casarse, ¿en qué estaba pensando? Pobrecita de mente. Claro. O sea, o sea, no me parece una edad, pero ni, ni, ni remotamente posible para casarse. Perdón a los que se han casado a esa edad. Yo me ya. casé a los 23. Ya, no. Qué locura. O sí, sea, claro. sea, a mí hoy me parece una locura. ¿Y claro. no te parece a ti una locura hoy día que lo ves en retrospectiva? O sea, bien pues pelado. Es que, lo, es que, a ver, pero es que uno, todo lo que hace en pues la sí. vida de más pelado es una locura. pues O sea, hay, al menos yo, hay gente... Es, sí. Yo sí pienso eso. Hay, hay pero lo metiste la pata a los 23? No. Ah, te casaste. Yo me casé y tuve un hijo a propósito a los 23 años, claro. No, o sea, yo, yo me casé ya, ya para tener una hija. Pero, pero no estabas me... enamoradísimo. Estaba ya en toda la situación, sí. Claro. Yo sí estaba de ahí todo. ¿Y estabas contente? ¿No lo todo. viste como una cagada casarte? Está... ¿Tú decidiste? Querías. No, no. El, el hecho en sí de casarme, eso sí lo considero un error, porque yo, yo no creía en la institución y lo hice por gusto. Yeah. Pero yo de, 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 de tener una familia. en eclesiástico? ¿Te momento, casaste o... solo civil? No, yo solo civil. Ah, sí. yeah. Nunca estuviste casado eclesiástico. No, así que póngase pilas. ¿tú? Póngase <laughs> pilas que todavía <laughs> lo pueden llevar, a, la pueden caminar puede al altar. Al altar? altar, puedo ir al altar claro. cal, caminando por la derecha, por la también, derecha. Yo también, yo también, yo también puedo, sí. <laughs> yo ni civil me casé. <laughs> ah ya. Yeah. Estuve siete años, pero yeah. sí. Yo, pero sí, o sea, es que, por ejemplo, yo que ya tengo 40 y digo y pienso en las parejas, lo voy a decir con muchísimo respeto, por favor, no se enojen. Ajá. Pero digamos las parejas que tuve a los 19 o los que tuve al 25 o incluso un poco antes de Diego. Qué bueno que ya no estoy con ellos. ¿Por o qué? sea, y los respeto y me llevo claro, muy bien. Pero fueron procesos. Claro, o sea, porque no me representarían para nada en lo que yo hoy me siento o quiero en la Diego vida. Diego es tu alma gemela, entonces, verdad. Entonces, es que si me, Diego, me con Diego me parezco en un montón de cosas. Y en otras nos, da, ¿En nos vamos así. Eso, desde ¿En bonche. qué chocas con Diego? Eh, con Diego chocamos en las formas muchas veces. Porque él eh, sí puede ser muy brusco, ¿no? Muy directo. Ajá. es súper directo. Es, sí. Claro. Y entonces eso eventualmente sí... Es bacán, Sí, sí, es bacán, hermano. ¿Y sabes qué es en lo que más nos diferencia? Hay una sola cosa en la que realmente nos diferenciamos. Ya. Yo me levanto y yo de verdad que aprendí esto con Diego. O sea, yo me levanto y en serio yo me siento feliz. No importa que me haya ido muy mal el día anterior o que tenga una serie de problemas que no están resueltos, ¿ya? Pero por alguna razón yo me siento feliz, me siento tranquila. Ya. Yeah. Y tengo una mente como de, y me enfoco en lo que voy a hacer en este día. Diego, en cambio, puede haber pasado el mejor día de su vida la noche anterior, horas antes de despertarse. Ya, puede haber sido el mejor día de su vida, se ganó la lotería y no sé qué, y se despierta y está amargado. Así. ¿Ah, <laughs> <laughs> Yo soy o sea, enemigo de esa huevada. Está amargado en con... la mañana. Está ¿eh? amargado. <laughs> es una cosa de. ¿Pero por qué estás amargado, Diego? <laughs> o sea, luego en gen... se le pasa. En, gen... se le pasa, en, claro. en, en, en género están al revés, en la mañana. Total, total. <laughs> Oye, y eso en realidad sí, es chistoso porque ya la gente luego cuando conocen a Diego, igual, Diego es complicado. O sea, sí, él sí se pone bravo fácilmente de que no le cumplan las cosas. Y como tú. Diego también es un antisistema, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, es porque es existe. Viene y va al sistema el, GML GML el GML sistema, pero es existe también. Yo sí. Pero te, bueno, ¿tú te vas a levantar cabreadísimo? Andrés. No, no, yo no para nada. Yo mientras tenga, oh. lo importante para mí es tener tiempo para no levantarme. Eso, eso de tener que pararme, ir a algún lado, eso me parece lo peor del claro. mundo. Mientras puedas hacer tu, tu rit ritualcito. Sí, claro. no yo, por ejemplo, quedarme en la cama, yo me puedo, yo me quedo en la cama, digamos, sin hacer absolutamente nada todo el tiempo que pueda. Ya. Sin ver el teléfono, sin prender la tele, sin nada. Pero con un libro, no me hables huevado, no, a veces también? No, a veces ni leo, solo me quedo así tripeando, sí. Oye, pero tripear así, wow. solo, sin nada, es, es, pero, va, es buenísimo. Esa, es, es, buenísimo. es buenísimo. Es, es lo era mejor de. Un... Es, la, es, la, es la forma natural en que vivíamos los humanos, pues, ¿de qué estamos hablando? Claro, si ándate era... a jugar, te decían tus papás. No, ándate, ándate a jugar claro, y te inventabas, pues, claro, no jugar. Claro. Así tocaba. Yo, ya, yo juego ahora y mi cerebro acostado. Oh, y de ahí, ya cuando quiero, ya me paro y me voy a correr, que es lo mejor que me puede pasar en la mañana. Y a, yeah. ahí a colgarme de una barra Tú vacilar, tienes cara de, de que si sí te levantas amargado. No, 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 no cero. No. Yo en verdad nunca estoy amargado ni bravo con nadie. Soy, soy resentido. Ya, yeah, ¿no? yeah, claro, es diferente. Soy resentido, sigo actuando con las personas normal, pero me voy resintiendo. Es un problema. Yeah. Porque como me resiento y no confronto a la gente, ya mis relaciones se dañan un poco. Porque a mí me encanta portarme hecho el bobo, hecho el buen Pero buena Te vas gente. distanciando nomás. Sí, me he hecho el bobo, pero creo resentimiento y me amargo contra esa persona. Yeah. Y le cojo como odio, pero pero, pero, pero yo, me, yo me comunico por el amor. Yeah. Todo de mí nace desde el amor y la bondad, no desde la envidia ni es el resentimiento. Entonces. Pero lo malo es que voy acumulando, acumulando, acumulando y me termino alejando de la gente porque me estoy portando hipócrita. Es por eso es, porque como, como tú das todo desde el amor, luego esperas lo mismo a cambio. Exacto. Y entonces cuando el otro lado no te da exactamente lo mismo, te resientes. Sí, claro. pero yo estoy feliz todo el día. <laughs> todo el día. Sí. sí. Pero realmente no creo que. Pero haya eso es una mucho... mentira. Pero eso es una mentira, ¿verdad? Qué cosa. Estar feliz todo el día. O sea, depende de tu ánimo. Yo, tú, yo creo que tú tienes un gran ánimo a través del día y está perfectamente bien. Uh -huh. Lo importante es que uno vaya resolviendo sus conflictos internos para realmente llegar a ser esa persona y tener claro. paz. Claro. En un momento dado. O sea, esto del, o sea, yo te digo una cosa. Eh, cuando igual decía como que me despierto feliz. No estaba para nada llegando a un ideal así. De eso me siento súper feliz. Soy una persona súper feliz. No, sino como en términos generales de estabilidad. Uh -huh. O sea, de tengo problemas y todo, pero estoy bien. De ahí, eh, porque la gente muy feliz, muy, muy feliz, es rara también. Uh -huh. yo, no, pues eso es psicopático. Claro. A mí me da desconfianza. <laughs> es pues, una máscara más que nada, ¿no? Es una máscara y es un autoengaño. Pues, o sea, digo yo, ¿no? <laughs> O sea, bueno, ahí viene lo que decía, lo que decía el, el, el ufólogo, que realmente se ha convertido en un gurú de este programa. ¿Qué dijo que uh -huh. eh, dijo, pero claro, él, él predicaba mucho la, 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 la auto, estar concentrado uno en uno mismo para uno desarrollarse y, y, y dedicarse a su felicidad frente a la imposibilidad de cambiar las situaciones que lo rodean. Claro. Pero claro, yo le hacía la contra, yo le decía, no, pues el mundo donde estuviera, si eso fuera así, pues tiene que haber una lucha, porque la raza humana se debe a sí misma a esa lucha para. Para vacilar mejor, es para, 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 para triunfar de alguna manera como raza, porque si no vamos a ser unos perdedores bestiales, ¿no? Claro, en teoría sí somos una sociedad, o sea, sí deberíamos tener estas normas y... Y tratar y de ayudarnos conjunto, y de trabajar en claro. conjunto. Sí, pero luego un has chance. visto que hay una corriente diferente, ¿no? Que a mí me choca un poco esta corriente de solo piensa en ti. Claro. O sea, el resto no importa. Si tú estás bien, por ejemplo, cuando te dicen... Eh, voy a quitar el, la, el, la, la, el acentito que estoy haciendo porque es irrespetuoso. No sé no, no estoy No se haciendo? te está escuchando. No, ah, yeah, pero genial. tú, no, no, tú increíble. Claro, solo <laughs> piensa en ti. Claro. Sé feliz, concéntrate claro. y ni se qué huevada, o se muere muérete, <laughs> <tí hueperra. risa> Lo haces mejor. Pero, por ejemplo, cuando te dicen en las relaciones, te dicen, y yo les digo, yo tengo una relación de 10 años y, y no es perfecta, ni fregando pero es sólida, o sea, es, es, sobre todo a mí me motiva, eh, pero no nace de esta recomendación que normalmente te hacen, que yo creo que es errada, que es, es que si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con nadie más, porque me parece tan difícil. O sea, <laughs> claro, claro, claro. Que, es como ¿Quién va a estar tan bien consigo tiempo, mismo? Sería mira, la pero... perfección y no hay. No hay. Lo que, hacer pues. es, lo que hay que hacer es ser civilizado y empático Exacto, con la gente y estar claro. bien con la gente y no estar. Evidentemente no... vas a estar mal contigo mismo un montón de veces a lo largo de toda una relación. Entonces es imposible que tu propio bienestar condicione que tú puedas estar con alguien o no. La, total, o sea, claro, es imposible. Es imposible. Para, en, en, lo que yo puedo decir al respecto es que yo creo que. La máxima forma de debilidad humana es la persona que su, su propia su propio dolor y sus propios problemas lo, lo, los tira al otro y trata de expiar eso en el, en el, el otro. otro. El, el, el mayor eso. valor que tiene un humano es guardarse sus huevadas uh -huh. y tratar de acomodarlas para no hacerle daño al otro de una manera eh, constante. Esa nota de, de hablar, de tirar mal vuelo al, al de al lado, sí me ah, explico. Odio esa huevada. Eso sí. es un horror. Odio, Mira. es lo que más odio en la vida de una persona. <laughs> sí, también, es el espejo también. relacional. Sí, sí. Es sí, cuando sí. alguien ve que tiene, me pasa mucho en redes, alguien ve que cuando te escriben y te responden, alguien ve que tiene como que la misma personalidad que tú y digamos no tiene el medio para comunicarlo, pero y te tira esa mierda. ¿A eso te refieres? Eso y, lo, y hay sí. mil formas y en relaciones de hacerlo. También mil más formas personales. De hacerlo. El narcisismo es, es eso, básicamente. Claro. Es, es hacerle daño al otro para alimentarse del daño que le haces al otro porque uh -huh. eso te hace sentir bien uh -huh. eso siempre viene de un, de un trauma de infancia y todos lo tenemos en algún grado claro. sí. solo que hay unos narcisistas ya de peso no, si claro. no hay unos mal... o sea, hay, hay gente que ya, hay vive ya... De... que le gusta ver a la gente mal claro y joderla y, y ver cómo la jode para alimentarse del daño que claro. hace hay gente que es te que dice es, Oye, ter es terrible en, o sea... en un entorno de uno y uno puede ver esto porque incluso puedes tener amigos que son así un poco tóxicos o sí. sea, o parejas como que hay gente que te dice, no, eso no vas a poder hacer. Claro. O le cuentas cualquier cosa y siempre le ve algo malo. O sea, como que, no, eso no te va a salir de esa manera. Ya ves que yo te estoy diciendo que va a pasar no sé qué. A mí eso también me mata. O sea, para mí eso es un bajón. Es un horror eso. Un, un bajón de lo más, de, más no, no antisexy que nada. puede existir en el mundo. Esa claro, claro, pero hay muchas relaciones así. Más bien ahí como que van los problemas, yo creería. Chuta, es jodido. El, ese, los seres humanos somos complicados y todos tenemos... Eh algún ángulo oscuro, pero el, el dato es camellar en contra de, de eso, ¿no? Y ah, las redes realmente sí creo que ahondan en eso, ahondan y te hacen un poco más oscuro de lo el, que serías normalmente. Te Super hacen envidiar más, te Y te, te, hace, te pueden volver más envidioso, más cabreado, más... ¿Sabes qué? Yo había dejado de leer comentarios. Yo realmente tengo una, una, un problema irresuelto con el tema de las redes. Yo no sé qué voy a hacer. Yo realmente no quiero estar, yo no quiero estar, no, 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 no. Yo creo sí, que, es que, que es que recién comienzas. Como no, que... ya tengo años en esa huevada ya. Lo que pasa es que claro, yo sí también quisiera haces... no tener nomás. Y por más que tengo libros, siempre la adicción del teléfono sigue siendo más fuerte que yo. Yo realmente es que ya está integrado igual la tecnología y la Pero si sí se la puede tumbar. Yo creo que yo creo que yo, yo voy a seguir luchando para ver qué hago. Cuando tú lees, lees en físico o lees en no el... solo en físico. Yo no leo esa huevada nada. Porque te cambias, te terminas cambiando. O no por... es que no me gusta la pantalla, a mí las pantallas en sí mismas me dan rechazo. A mí me gusta claro. leer un libro. O sea, Sentirlo, pasar la paginita. Yo, yo también sí soy medio retro en eso, o sea, si pref... necesito subrayar. Necesito sí. subrayar, sí, es... escribir, por proceso de aprendizaje. Y no es... Yo claro. así en pantalla no aprendo mucho. Y tú anotas las va. cosas, que he escuchado que Anoto tienes tus cuadernitos. ¿Qué claro. es lo de los cuadernitos? Sí. Cuéntame. <risa> 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 sí, yo. Creo que, que es como de un policía, esas que son así. No, no, un cuaderno normal. Ajá, y no me da vergüenza. Y lo llevas y a todos lados. Sí, lo tengo que llevar, pero ya creo que por la edad lo utilizo mucho más que antes. Y también como, sí, o sea, anoto lo que tengo que hacer. ¿Y notas de, no te gusta hacer notas de voz. No. no. Necesito escribir. Yo, yo soy una también, man yo tengo que gusta escribir. No te puedo creer cientos. de notas de voz. A ti mismo. Y te escucho claro, como o sea, las o, grabaciones es, de antes claro, así de, de los psicólogos. Me escucho, yo me escucho a mí mismo. Y lo okay. que hago es cada, cuando ya tengo 20 y un día estoy bien relajadito, les pongo nombres a todas. Wow. Y nombres completos así de todo lo que dice. Y trato de no hacerlas muy largas. A veces se me salen. Pero, pero son notas de voz de reflexiones de lo que te pasa. No, de cosas de... específicas, por ejemplo, del stand-up. Entonces todas las notas de voz se llaman caníbal. Yeah. Caníbal, caníbal, por ejemplo, eh, eh, el perro se tiró casa abajo, caníbal. Entonces ahí está el chiste completo. wow Y del, si, si es de la película, ahí dice el estero. Si son cosas del podcast, dice, suerte. Mm -hmm. Así. O sea, tú va? de ley tenías claro. estas grabadoras chiquitas, pues, de, para. No, yo nunca tuve. Yo eso lo desarrollé con el teléfono porque ah. me di cuenta que era lo mejor que podía hacer. Además, pero puedes hacer carpetas en, en donde grabas notas de voz. Lo haces en, sí. en, en, en la que se llama o sea, grabadora de voz. Sí, sí grabadora sí. de voz. Se pueden hacer carpetas, pero yo no las hago. Yo solamente tengo el pero, teléfono igual. Todo el, con... Pero tengo cientos. ¿Y esto las utilizas y las escuchas constantemente? Cuando ya voy a camillar en el proyecto en sí, las voy escuchando todas una por una y las claro, voy utilizando todas. O sea, tú escuchas tu propio podcast. Claro, yo Qué loco. Claro. Oh, sí. claro. eh, no editado claro. no, en cambio, y me acuerdo lo no que puedo. estaba pensando mientras grababa claro. no puedo así yo tengo que escribir haces, no yo, escribir. yo necesito que me lo escriban y eso, más y eso lo que yo no y, se... y luego tú lo lees o qué no 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 o que yo lo escriba yo mismo sí. o que o que alguien me lo o... escriba pero por ejemplo a mí tú me explicas un brief por teléfono y yo uh -huh. te entiendo pero yo cierro y ruk se fue esa información yeah. ya ya porque yo no controlo bien mi tiempo, y, mi, y, y pero en cambio, si tú me mandas escrito, una vez que yo. Aparte, puedes regresar. Es más fácil regresar a una cosa escrita que a volver exacto. play es, y escuchar. Ese es todo el verdadero del... problema. Claro. Odio cuando me mandan un brief y le digo, no. Si, le digo, <laughs> si tú no tienes el tiempo de escribirlo, yo no tengo el tiempo de escucharlo. Claro, claro. Cuando alguien te manda una nota muy, muy larga y le si no tienes el tiempo de escribirlo, no tengo el tiempo de escucharlo. Claro. Es, es la plena no es, yo, notas de boda hasta qué hasta qué extensión debería eso, enviar la gente a de, ver? yo ten, mi instagram creo que todavía mi WhatsApp todavía dice me, 30 segundos ah, máximo di, di, de di, extensión di, de del monólogos. Sí, sí creo que tú, 30 dice segundos es el máximo incluso cuando le mando a alguien hace poquito le mandé unos mensajes de voz a andrés en el, en el y no sabía eso de Andrés en instagram y mandé y como que estaba terminando de decir algo, y dije, chucha, si le mando largo, capaz que no escucha. Y dice como que se me cortaba la nota de voz, y dice como que se me cortaba la nota de voz <laughs> para enviarle cuando, algo más Cuando ya verdaderamente <laughs> es algo que lo amerita, yo, yo sí abuso del tema. Yo ya. soy capaz de, pero muy de vez en cuando te puedo mandar un mensaje de voz de tres minutos, no me importa. Pero es o sea, un tema específico es como, que merece. Es alguna nota grave, tiene que claro, ser una nota sí, grave está sí, pasando. Y sí, 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 es sí. como, mira, mira, mira esta huevada ya. O sea, ya, ya, yo también, Y yo ahí también. ya, como, claro, y ahí ya bajas el teléfono. Tienes y buena memoria, que claro, de verga, claro. solo te digo eso. Claro. no claro yo que yo sí tengo conciencia cuando ya tengo Esa que mandar no tengo que me mandó hace tiempo como de tres minutos como hace unos seis meses ya le ibas a sacar aquí no, no, claro. que eres loca? <risa> <risa> no pero pero claro usted es delicada la tecnología la verdad Sí. El 2 el por en notas de voz nos salvó a la mí, vida. A mí sabes cuál es mi Tú cuál... sí si escuchas a la gente en 2X. Sí, no. hay gente que se la puede escuchar en 2X, pues, ¿no? Sí, no, a los Guayaquileños a casi no. No, no, no. Pero... A los quiteños a a los casi qui todos. A los quiteños es obligación no escuchar estaría. en 2 X. Eh, sí, si, a los quiteños se puede Con escuchar todo. Todos. En, a los guayaquileños, a veces, ni en uno y medio. Dependiendo de quién sea. En uno sea, y medio claro. se puede. Ahí, <laughs> sí, 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 ni en uno claro. y medio, sí. Claro. Porque es No, por último, escuchas, pero por ejemplo, en mi caso, que si es que necesito tomar nota de algo que me están mandando por voice note, no podría. Claro. Uh -huh. en, en guayaquileño, en 2 X. Ajá, jamás. Pero, no, jamás. Jamás. Ya fue. <laughs> Chao. No habría que. No, brinco. no, <risa> no, <risa> no <risa> nada, no captas nada. A mi mami la puede escuchar en dos por y suena lento. Wow. Ajá. Habla suavecito. Habla es? lentito, se toma su tiempo. Guayaquileña? Sí, sí, sí. Ah, y se toma su lindo. tiempo y la escucha en dos por y es una belleza, pero pues si me hacen cortitas la notas de voz. Claro. Uh -huh. Pero si yo, si yo si, si yo pudiese hacer. A mí lo que. ¿Sabes qué? Es que. Mira, te juro por Dios que me acabo de dar cuenta aquí. <laughs> ¿De qué, de ¿Qué? ¿Revelación? Tú, tú, tú sí ¿sabes, sabes por qué, claro. ¿qué, qué enfermedad tan sencilla. ¿Sabes por qué en la computadora no funcionan las apps como en el teléfono? ¿Por qué? Para enfermarte, pues. <laughs> ¿Por qué crees? ¿Cuál sería la otra razón lógica que existiría en la faz de la tierra? Si tienes de ve, la misma herramienta. pues, ¿cuál es la hueva? Es para solamente para esclavizarte, para que estés más tiempo ahí, Ay, te claro, hagas más adicto. Claro, para que tengas que comprar teléfonos y para que seas un enfermo. Claro. Si no, no puedes. No si estar no, yo con fuera teléfono. feliz. Yo tuviera solo esa vaina en, en, la, computadora. en la computadora y simplemente la, me comunicaría y haría mi trabajo en la computadora, cerraría esa porquería y tendría mi teléfono para llamadas. Eh, claro. mensajes y mensajes de texto, y murió el chancho. Es increíble cómo funciona el consumismo que sin hablarse entre las empresas, uh -huh. saben cómo conectar la una con la otra para mantener a todos como un estado zombie. Sí, no, ajá, claro. No se tienen que hablar entre ellas, no, pero no, te no, hablo no. De, los, de, los, de, de los grandes grupos. Tienes ¿no? toda la razón del mundo, claro, eso, eso ya hay un, eso ya existe, eso es un manual que ya es se vieron hace tiempo. Claro. Ya. ¿Y, de, y, de, y de cómo las cosas que podrían durar mucho tiempo no se crean para que duren, ¿no? La obsolescencia programada pues, se llama. Yo me acuerdo así, que, que... solo ah, debe durar tanto tiempo, ya tienes que cambiar de tecnología, eh, claro. cambiar software. Cuando si sí, quisieran día, podrían hoy, desarrollar algo que dure mucho más por tiempo. Por favor, imagínate, o sea. ya el mundo no está hecho así porque es por el mismo consumismo del <laughs> que hablas tú, pero claro. hoy día de noche, por primera vez, ya, es que te juro que, ¿sabes que Yo estoy seguro que a mí eso, a mí ya me baja las defensas del teléfono, yo estoy convencido ya. Yo o voy, sea, así si te metes en un, en un túnel dependiendo aparte de lo que veas o lo que consumas. Sí, un túnel importante. Hoy día me bajo Freedom. ¿Por qué día no te me... has bajado la aplicación que te bloquea? Hoy te lo di, he dicho oh, mil veces. Hoy, hoy día Maritón. me bajo ¿Cuál? Freedom. Hoy día me bajo, es hoy que día te me bajo. Baja eh, una aplicación que tú pones un límite de tiempo de cuánto tiempo quieres estar en tal red. Y cuando se eh, cuando tiene un cronómetro interno de esa vaina, y apenas se activa, tú pusiste ¡Pum! Por ejemplo, te pones quiero estar 45 minutos en Instagram Al día. Al día. Y, y cuando. ¡Pum! Llega, te saca. Y eso, claro. Wow. Eso, pero, pero eso te lo hace el mismo Instagram. Yo tengo puesto. Ya. Pero es facilito porque ¿Cuántos sale minutos un... tienes? 15, puesto tú? Al día. Eh, sí, cada 15. Eh, eh, no, tengo. No, pero. Muy me hace, poquito eso. No, no, es que no, pero es para pegarse un recordatorio yo, mental de que ah, se tiene que salir. Yo tengo, o sea, una, más hora, de yo tengo una hora una no hora y 15 minutos no va a estar. No, yo tengo una hora al día. Una hora okay, al día. Okay, yeah. Cuando tú te pasas de esa hora al día, te hace acuerdo cada 15 minutos que te has pasado. ¡Ah, qué batalla. Eso es lo que hace. Pero eso no, no, sirve, eso no, no sirve. no sirve. No, es, porque ya es, es como la alarma. Claro. A una, es que sabes eh, para qué. La app que dice Rafael sí sirve porque para, para volver a activar tienes que meterte a la app y reconfigurarla, que por lo menos es un trabajo que te lleva dos minutos o tres minutos más. Y ya con esa motivación, ya, ya dices, ya, ya, ya la Dios mío, ya para meterme a una app, hacer un cambio de una configuración, Tengo ya voy a estar cosa. muy enfermo. Ya es más enfermo. Yo, a mí sí si me gustaría me a un mundo sin redes, eh, pero si, si nadie tuviera redes. El tema es que, como todo el mundo tiene redes, y como existen, y como es un canal, y el medio es el mensaje, yo necesito estar en redes. Entonces, yo, a pesar de que no me gusta tanto, sí, más bien estoy tratando de aprender más de redes como de sí de los algoritmos de creación de contenido o sea y, y tratar como de inventar algo o, o sea o no repetir exactamente lo que todo el mundo hace o así sea, estoy en ese patín a pesar de que elegiría de verdad si pudiera no estar tanto sí sí te muerdo pero es, es una locura la verdad son cosas pequeñas de las que uno se da cuenta yo a veces me doy cuenta y me quedo viendo cosas que yo digo, oye, me cae, esta, 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 nota me cae mal. Tuviste 15 minutos. Viendo. Pero una específica, yo me quedo viendo un rato y digo, esta nota de ley, de ley, de por qué esto, o sea, ¿por qué estoy viendo esta nota que va ah. en contra mío? O sea, yo por qué me quedo, mira, o sea, dada mi personalidad en general y la gente que a mí me gusta y cómo me gustan las cosas, ¿por qué me quedo viendo unas modelos en un yate de un multimillonario en Grecia a 10 minutos? Obviamente de morboso, ¿no? Claro, pero, <laughs> pero ni pero, tanto, ¿ah? Pero, ¿eh? pero ¿por qué lo hago si realmente yo me doy cuenta que esa gente me cae a la verga? Claro. ¿Sí o no? ¿Sí la muerdes? Sí. Es como toda esa gente me cae mal, hasta el último que está ahí es un perruño con quien no tendría nada de qué hablar. estoy ahí, <laughs> oh Dios mío. Oh. <laughs> para generar más odio. Pues, claro, para odiarlos. Es, o sea, pero, pero, pero yo estoy engrupido, yo me doy cuenta después. Yo estoy viendo siempre, ¿sí claro. bikini anaranjado, Dios mío, lindo. <laughs> Pero claro, y, y así muchas otras cosas, o sea, ver violencia, ver gente que se pelea en las carreteras, el carro se choca y sale volando un man y se cae en un hueco de lava, siempre. ¿Sí ¿Para qué? O sea, es una intoxicación súper fuerte, loco. Ahorita que lo dices, yo sigo millón páginas que me hacen perder el tiempo, como claro. millón. Puberty clips, wealth es... Todas esas porquerías, cabronazis, cabronazis por... cabronazi es una enfermedad. No se haga así, cabronazis si sí tiene sus cosas interesantes. Pero el problema es que tiene como él dice, como él dice, oh, mira cómo este hombre cayó así en ponle, un volcán de lava y, y tú vas y te metes al link y quieres leer la noticia claro, y terminas en claro. un loophole de mierda perdiendo el tiempo. Total. Con nada. Es cierto, el es cierto. Mundo, pero te enganchan el, el, millón. El mundo no, esa esa huevada claro. está destruyendo al mundo. Está destruyendo a la humanidad. El, 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 cada vez somos más un ejército de tarados viendo estupideces en un teléfono. Qué hijo de puta. Esa, es, que la es, verdad, loco, qué? esa es la verdad, loco. Esa es la verdad. Lo que sí es, claro, y por esa razón la interacción social es tan diferente. Ayer me di cuenta porque estaba en un centro comercial y me quedé sin batería. ¿Ya? Me quedé sin batería. Porque claro, normalmente uno, solito me refiero, ¿no? Si vas con un pana, ojalá converses con tu pana y no estés viendo el celular. Pues sí, no, por ojalá. ojalá. Pero yo como no estaba con nadie y no estaba con mi celular, entonces me tocó levantar la cabeza al mundo. Claro. ¿Y tú crees? ¿Sabes qué vi? Ajá. No vi ninguna cabeza que me regresara a ver. Nadie te regresó. Todo a ver. el mundo estaba viendo su celular, loco. Ajá. Todo loco. el mundo es muy muy duro. Es una o sea, salgan hoy a la calle sin su celular y observen. Vas a ver que todo el mundo camina bien parece hasta que no ven nada parece que están fingiendo que están viendo algo en el celular ah, qué con tal de también no tener eso también pasa la gente ya no quiere tener contacto visual con otro que no conozcas claro porque, porque sí y por qué hemos perdido eso finalmente hasta ver a alguien que a lo mejor no ves nunca más en tu vida porque te lo estás cruzando en un centro comercial pero qué pero por qué no verlo una sonrisa una lo no normal pues de hola. humanos ese nada. es un maravilloso maravilloso cierre maravilloso me encantó de hecho, los dos me han hecho profundizar mucho. ¿eh? Yo no me, no me había, no había aceptado que tengo un problema gravísimo con el celular. Y ustedes que están viendo, el único problema que tienen que tener con el celular, lo único que tienen que ver es suerte cruzada. El resto Parece... cierran todo. El medio es el mensaje. Nati, te pasaste. Muchísimas gracias. gracias. Uh. Otra vez seguimos conversando sobre cómo transformar el planeta.